En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Pasaría lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Escuchando la última canción de Shakira, se llama Monotonía. La última vez que revisé ya tenía cerca de 30 millones de vistas en YouTube. Creo ya debe estar 30 o 40, ahorita no recuerdo. Es una monstruo. Ella definitivamente está agarrando, y así hacen los artistas, ¿no? Yo no le tengo ninguna crítica. Cada quien tiene su forma de drenar, ¿no? Ella debe estar pasando por un segundo momento. Me comentaba mi esposa, por ejemplo, el primer momento de la rabia es te felicito. Este es el segundo momento de la tristeza y el despecho. Y entonces, digamos, ya está buscando una explicación. Eso significa que está yendo por el proceso del duelo rauda y veloz, y que pronto va a poder liberarse de eso. Mientras tanto, pues ganando dinero como debe ser. Entonces, Shakira, Monotonía, del año 2022. Una canción de despecho. Quiero saludar a Pedro de Armas, a Marbella Terán, a Clara Maldonado, a Iris Muchacho, a María Macei y a Félix Guedes. Bueno, a todos, fuerte abrazo, que están ya conectados en el chat en vivo, el top chat del canal de YouTube de RCR 750 en vivo. A todos los que se conectan a través de rcr750.com, arroba rcr750, por el canal de TuneIn, en fin, por todos los mecanismos que están a disposición para que nosotros tengamos el contacto que efectivamente merecemos. Hoy es el día de San Antonio María Claret, obispo y fundador. Felicitaciones a todos los claretianos en Venezuela. Ellos están vigentes con varias escuelas y centros de educación y parroquias. Bueno, mis felicitaciones. Hoy es el día de su santo. Gracias a Jaime Nestar en la dirección general de la estación, a Wilisa Calla en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano, productora, que estaba resolviendo un problema técnico. Salimos un poco tarde por un problema técnico en la consola, pero bueno, entre Catherine y Julio Pinto, que está a cargo de los controles, ya lo resolvieron. Y Génesis Rodríguez, nada más y nada menos, en la producción de contenido. Pero bueno, raudos y veloces, vamos a darle la bienvenida a Andrea Rondón, arroba a Rondón75, que nos va a comentar, como dicen ahora, de qué viene su último artículo en el diario El Nacional. Gracias, Víctor. Buenos días. Feliz inicio de semana. Gracias a los que se están conectando. Sí, quería comentar el artículo del Nacional. Yo trataría de no hacerlo, pero porque es el trabajo propio, pero importante. Espero que alabe su queso, porque eso también es importante. Uno hace mucho esfuerzo escribiendo. Andrea escribe por todos lados. Después tiene todo el derecho, así como los que tienen un libro lo presentan. Gracias. Lo que pasa es que este tema me parece importante. El artículo de la columna, esta columna se llama Las mujeres en la academia, una mirada más allá de la foto bonita. Es una segunda entrega. Ya yo había escrito de este tema el año pasado. Quiero hacer varias advertencias, porque siendo liberal, y si algunos liberales me están escuchando, a lo mejor pueden ver este tema de la mujer con un poco de resquemor gracias a la mala prensa que ha dado el feminismo radical. Quiero hacer algunas advertencias, ¿no? Cuando yo digo las mujeres en la academia más allá de una foto bonita,
es porque ciertamente se ha reivindicado el rol de la mujer en la sociedad y vemos más en el ámbito que a mí me toca y del que yo me quiero ocupar. En las universidades vemos más estudiantes mujeres que hombres. Vemos incluso más profesoras que profesores. Perfecto. Pero hay espacios en donde todavía no tenemos una presencia como se merece, de acuerdo a nuestros méritos. Y eso es lo que yo quiero destacar, la meritocracia. No estoy hablando de cuotas de género, que eso es lo que AUPA y esa es la bandera del feminismo radical, que es que tú tienes que dar porcentajes de participación en distintos espacios, sí o sí, solamente por su sexo. Que eso es una discriminación en positivo. Eso lamentablemente más que ayudarnos a ganar espacios por nuestra valía y por nuestros méritos, pues lo que hace es hacernos muy flaco favor. Nos dan una entrada directa cuando en realidad lo que se pide es, no, en igualdad de condiciones evalúa los méritos y las credenciales. Y es a eso lo que va el artículo, ¿no? Y quería destacar que la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que este año cumple 107 años, en toda esta historia de 107 años solamente ha tenido 4 sillones mujer. Y una de ellas está muerta. Y hay varios sillones en espera de nombrarse a un individuo de número. Entonces, ¿por qué no pensar que el próximo individuo de número pueda ser una mujer? Porque candidatas sobran y yo en esta entrega quería dedicárselo a María Candelaria Domínguez Guillén, que fue una profesora, el año pasado falleció, fue una profesora muy prolífica de derecho privado, que yo siempre he destacado que es el derecho de las posibilidades, de las libertades, de las potencialidades, de las capacidades, es el derecho de la autonomía de la voluntad de las partes, es el derecho con el que el liberalismo se siente mucho más cómodo y a partir de allí proclama por qué no pensar todo el derecho a partir del derecho privado, que de hecho yo tengo la tesis de que el verdadero derecho es el derecho privado. Todo lo demás, derecho público, está al servicio de este derecho privado para que se pueda, para que sea garantía y se creen las condiciones para que se ejerza libremente, se eliminen los obstáculos y se garantice su efectivo ejercicio, los derechos y las libertades individuales. Entonces, ella fue una voz muy fuerte, muy clara y fuerte en la docencia, como profesional en ejercicio, escribiendo, porque tiene una obra muy amplia. Ella apenas me llevaba 5 años nada más. Murió muy joven, de 50 años. Y tenía manuales, y ¿saben lo que representa un manual? Es el ABC de un área de experticia determinada. No es simple y llanamente un artículo que escribió muchos. No es simple y llanamente un libro sobre un tema específico, que eso ya de por sí hay que reconocer el mérito a la investigación, que también escribió muchos, sino manuales. Es decir, como el ABC y la profundidad de un área específico, en este caso de derecho privado, sobre el estado civil de las personas, sobre la capacidad de las personas. Entonces, digamos, ella fue una voz fuerte y clara en el derecho privado. Y quise destacar su figura, y lo pienso hacer con otras más, para decirle a la academia que hay muchas candidatas a las cuales considerar. Y también, yo esto lo estoy incluyendo en un artículo de opinión porque alguien dirá, bueno, eso le puede dar a interesar al foro jurídico, porque lo trae a colación un artículo de opinión como puede ser un artículo del Nacional. Porque yo también dejo constancia, y esto forma parte de lo que yo llamo mi proyecto de vida, que es documentar. Yo dejo constancia que mi generación, a la cual también pertenece María Candelaria, o perteneció María Candelaria, nosotros, nuestros años de vida más productivos, nuestros 20, nuestros 30, los 40, ha sido en barbarie, en esta barbarie que nos tocó vivir. Y con la barbarie ha venido la sobrevivencia, porque no lo vamos a negar, es sobrevivencia, y en la sobrevivencia se ha perdido mucho. Y lo que se ha perdido mucho es la meritocracia. Entonces yo quiero destacar eso, yo quiero destacar que a pesar de lo que nos tocó vivir, esta tiranía que ya va para 24 años, a pesar de que lo ha destruido todo y las instituciones muy propias a favor del individuo, como ha sido el derecho,
no lo ha destruido completamente todo, o no tenemos que pensar que se ha destruido completamente todo. Y dentro de lo que no se ha destruido están estas personas, estos ejemplos que yo traigo a colación. Ella incluso ejerció en el país, nunca se fue del país. Y yo quiero poner la lupa en estos espacios, en estas personas, para que, por ejemplo, también se lo digo a la academia, para que la mire, para que no se olvide de este caso y de otros más. Yo el artículo lo inicio con una reflexión de Pérez Reverte respecto de Javier Marías cuando muere, y señala que Javier Marías haya muerto sin recibir el Nobel le quita mucha categoría al premio. Pienso que es cierto. Pero no voy a ser tan categórica respecto de la academia como lo ha sido Pérez Reverte respecto del Nobel, porque la academia tiene tiempo para revertir la tendencia que ha mostrado en estos 107 años. Y hay una gran mujer también, Sari Levy, ¿no? En este momento está en la Academia de Ciencias Económicas. Eso es lo que yo quiero destacar también. Lamentablemente nuestra academia de ciencias políticas y sociales está incluso más anquilosada que otras academias. Sari Levy es el perfecto ejemplo, gracias por traer la colación. Hay otras académicas con las cuales no necesariamente uno coincide. Por ejemplo, en la Academia de Historias está Inés Quintero, que ha sido incluso parte de la directiva. Entonces, y las otras academias también muestran mucha mayor apertura. ¿En derecho quieren las otras? Ahí no está Cecilia Sosa. Está Cecilia Sosa, está Hildegard Rondón de Sansó, que sí, vamos a estar claros, es innombrable, ha tenido un papel terrible en estos 24 años. ¿Ella es la esposa de Rafael Ramírez? No, es la suegra. Ah, la suegra. Es la suegra. Ella, sí, en eso yo he sido muy crítica del trabajo de ella, vergonzoso, la verdad, del papel que ha tenido en estos últimos años. También, si no me equivoco, la otra es, no sé si es Calcaño de Temeltas, se me olvida, y la que ha fallecido es Tatiana Makers, que me dio clase en el doctorado y incluso creo que, si no me equivoco, hasta fue presidente de la academia, pero solamente cuatro sillones. Y hay, por supuesto, muchísimas mujeres meritorias en el campo del derecho, entre las cuales además estás tú, y hay mujeres meritorias en el campo de la economía, como Sari Levy, mujeres meritorias en el campo de la historia, y en fin, ¿no? Yo sí tengo una crítica porque al sistema de las academias, porque uno no nota a muchos como Javier Marías afuera, y noto, digamos, a muchos buenos amigos de entre ellos adentro, lamiéndose unos a otros, digamos, los supuestos honores. Entonces uno dice, bueno, estos son, digamos, más de lo mismo. Y lamentablemente eso forma también parte de la barbarie. Lamentablemente. Forma parte de la pérdida de los criterios de mérito, lamentablemente. Y forma parte, digamos, de lo que yo en particular llamo la costra nostra, que es, digamos, una élite intelectual, económica, etcétera, que se necesita mutuamente y que por lo tanto cierra todos los canales de la meritocracia, porque no es el mérito lo que allí priva, sino las relaciones particulares. De hecho, es un llamado a eso, es decir, vamos a estar claros, todas las instituciones, por ser resultado de la acción humana, también reflejan no solamente las virtudes de ese ser humano, sino también los vicios, las debilidades, vulnerabilidades de ese ser humano. Todas las instituciones, vemos el Estado, las iglesias, muestran también esa parte oscura del ser humano. No digo que no, y como liberal reconozco que el ser humano no es perfecto, tiene sus zonas, sus luces y sus oscuridades, no digo que no. Pero como institución, por ejemplo, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha hecho un trabajo importantísimo de denuncia ante la destrucción progresiva del derecho, ha hecho fuertes declaraciones, no se ha amilanado, no se ha quedado callada,
ha sido una de las víctimas del régimen, ha sido presupuestariamente estrangulada y se mantiene con iniciativa privada, con aportes, con voluntariado, y eso hay que reconocer. Bueno, el llamado es no te quedes a mitad de camino, ya es que has tenido una labor tan importante, no crees la matriz o no crees la percepción de que es un club de amigos, como tú acabas de describir, porque has tenido un rol muy importante, muy crítico y muy activo en todos estos años, a pesar de las contradicciones que acabamos de hablar, porque o sea, uno de los sillones femeninos, pues lamentablemente no ha sido nada crítica con el régimen y de hecho ha sido todo lo contrario. Pero es destacar mucho más esa labor de mantenerse en pie en contra de esta barbarie, en contra de esta tiranía. No te quedas a mitad de camino, sigue y trata de evitar esa percepción que muchos tenemos o que muchos compartimos de caer o de estar peligrosamente cerca de ser un club de amigos. Es una institución académica. Tiene que privar principalmente los méritos académicos. Entonces, hay muchas, no solamente de mi generación, yo no tengo particular interés en la academia, pero sí quiero reconocer el trabajo de personas como María Candelaria, porque si yo estoy aquí, si yo reflexiono lo que reflexiono, si yo escribo lo que escribo, si yo ejerzo lo que ejerzo, es porque personas como ella me abrieron los espacios y vale la pena que se dé a conocer, porque además nos han dejado un legado, formando gente y seguirán formando con su obra escrita. Entonces, es poner la lupa sobre eso, ¿no? Todo está destruido en este país gracias a personas como ella y a otras muchas más que existen. No, sin duda. Sin embargo, el marco institucional ahorita está muy frágil. Me comentaba esta mañana oía un poco la entrevista que le hicieron a Isabel Pereira, amiga mutua, ¿no? En el programa de Mingo, y ella denunciaba el contenido de la propuesta de políticas de Fedecámara. Y sucede que, palabras más, palabras menos, Fedecámara está proponiendo una especie de repartición con el Estado de sectores. Ok, quédate tú con el sector radioeléctrico y entonces a mí me dejas lo que yo tengo y yo te reconozco. Entonces, claro, cuando las instituciones están en eso, vamos a ver cómo reaccionan las academias económicas, la de ciencias políticas y sociales, porque es otra de esas instituciones la que está planteando una entrega genuflexa, ¿no? Y bueno, digamos que a mí me parece que en todo caso, sin negar lo que tú dices de que las instituciones han tenido momentos luminosos, yo creo que este no es el momento más luminoso de las instituciones. Este es el momento más genuflexo de las instituciones, más silencioso de las instituciones, el más alineado con el régimen de las instituciones, por presupuesto o por lo que queramos, ¿no? Y eso de alguna manera forma parte del memorial que el ciudadano de a pie, que al ciudadano de a pie lo hace sentir muy solo, el muy abandonado, muy desolado, porque ellas ya no son capaces de ser la vocería que los ciudadanos esperan de una situación que todos los ciudadanos sufren. Pero excelente, por otra parte, tu esfuerzo de seguir llamando la atención de que no importa si es hombre o mujer, si tiene el mérito, debe estar donde merece estar. Y a mí eso me parece muy importante. No es el feminismo radical, sino teniendo claro, mira, en instituciones extremadamente machistas, porque no dejan entrar a las mujeres, esas mismas instituciones se vuelven anacrónicas en la misma medida en que no reconocen, por lo tanto, el mérito de mujeres esplendorosas, luminosas, valiosas en el área de su experticia. Eso, con eso me quedo, mi querida Andrea, y que te lean muchísimo ese artículo del Nacional. Más tarde lo voy a, ya lo leí, lo voy a retuitear, para que todo el mundo tenga la
el mismo privilegio de estar en esa onda que tú estás planteando. Bueno, terminamos con Andrea Rondón, @Rondón75. Vamos un momentico al corte y ya regresamos con Don Alexander Campos, director ponte del Centro de Investigaciones Populares. Ok. Para hablar sobre, bueno, el desmadre nacional. Chao, Andrea, gracias. Chao. Saludos, Alexander. Cuídense. Feliz semana. Chao, Andrea. Saludos. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. Se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura. Y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En Global Terap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Terap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naín en Efecto Naín. Hola, soy Moisés Naín desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @EfectoNaín en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, ya con la presencia gratísima de don Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, que hoy está sentadito, tranquilito, con su biblioteca detrás. Caramba, Alexander, ¿ah?
Me vas a disculpar, pero la lluvia hizo estragos por esta zona y justamente hace un rato están los obreros cortando árboles y demás porque se cayeron varios árboles. Entonces, de fondo hay una motosierra, pero no encuentro qué hacer. Me fui a cualquier lado a esconderme y no hay manera. No se está oyendo nada. No se escucha, estoy escuchando a ti nada más, no a la motosierra. Ah, perfecto, es que estoy escondido, muy escondido. Bueno, sí. Alexander, varios son los temas que te han preocupado, ¿no? El primero es el tema de los derechos humanos. Tu posición fue en ese sentido taxativa, más allá, digamos, del horizonte de la conveniencia de los países. Tú dices que el cerrar la ruta de migración de los que van caminando desde Venezuela hasta Estados Unidos viola los derechos humanos. Y ahora, por supuesto, los venezolanos que están en ese tránsito están en una especie de trampa. Para adelante no pueden ir, para atrás parece que no pueden volver porque tú no puedes ingresar a un país en el que no tienes visa. Ya lo acaba de decir Panamá, por ejemplo, o Costa Rica. Y bueno, tenemos allí una transhumancia de venezolanos que están entrampados. Tu tercera preocupación, por supuesto, tiene que ver con las tragedias humanitarias que también se dan a partir de los deslaves y de las lluvias terribles que han ocurrido, que tienen como punto focal el Castaño y las Tejerías en el estado de Aragua, pero que no necesariamente terminan allí. Las pequeñas tragedias de las casas que se han caído en Caracas o en cualquier otro lugar del país, y por supuesto el duelo de la gente que lamentablemente ha visto morir a sus vecinos, ha visto destrozar su lugar donde vive, donde nació, donde tiene sus afectos, ¿no? Y tercero, te vi también que le diste el retweet a el artículo de la doctora Mirla Pérez, que habla con muchísima fuerza sobre el papel del colaborador en todo esto. Y cómo, digamos, en el trasiego totalitario, el que coopera es usado para luego ser exterminado. Entonces, bueno, esa es la composición del lugar que tengo respecto de tus últimos intereses que he visto en Twitter. Y quería ver cómo tú, digamos, haces con eso el programa de hoy. Sí, gracias, Víctor. Pues mira, evidentemente que estas son algunas de las grandes preocupaciones que a uno lo ocupa en este momento. Esta decisión del Estado o del gobierno norteamericano de cerrarle las puertas a, digamos, nuestros migrantes, tú lo colocaste en esta dimensión, o el Estado o el ciudadano. Es lamentable que estemos en esa disyuntiva. Yo, como intelectual y como cristiano, no puedo colocarme nunca de la mano del Estado ante el ciudadano. Para mí primero es el ciudadano, es la persona ante todo, y a partir de eso los Estados deberían hacer digamos sus planificaciones, y mucho más un Estado como el Estado digamos norteamericano, que se ha fundado prácticamente a partir de una experiencia migratoria tan rica y que le ha enseñado precisamente que el encuentro, que la diversidad construye cuestiones y realidades sólidas, como es la realidad de Estados Unidos. Porque si algo, digamos, es fuerte, precisamente es ese Estado. Entonces, creemos que precisamente ir contra su tradición, ir contra su historia,
ir contra los pilares de apertura que los ha construido, porque Estados Unidos cada siglo ha sido un tipo de migrante, un migrante particular. En este siglo son los migrantes latinoamericanos, pero en el siglo pasado fueron los migrantes del Mediterráneo, anteriormente fueron los migrantes alemanes. Cada vez es un tipo de migrante y cada vez va formando agrupaciones, va formando, digamos, hasta emporios, va conformando lo que es hoy Norteamérica. Entonces, para mí esa es una decisión que va en contra de los propios, del propio concepto de Estados Unidos como nación, que es precisamente apertura. Podemos tener todo lo que te quiera y criticarle todo su racismo, a lo mejor conservadurismo, lo que tú quieras, pero es una nación que se confronta, y que en alguna de esas confrontaciones en algunos momentos ha sido muy trágico, muy violento, pero se confronta, no se mantiene en una posición, sino que deja que esas posiciones, que las diversas posiciones se encuentren, se enfrenten, algunas, como digo, algunas veces de forma muy violenta. No podemos olvidar que Estados Unidos muchas veces, precisamente en esta confrontación, ha tenido los momentos más duros de su historia, pero creo que es precisamente por eso, porque está abierta a la confrontación. Algunos estados que parecieran muy serenos, muy tranquilos, pero precisamente eso, esa serenidad no es una serenidad de la apertura, sino es una serenidad del estado que no cambia, del estado sol, del estado que no acepta, confrontación. Y los Estados Unidos sí lo han aceptado. Entonces, caramba, que hoy tome esta posición tan dura, especialmente con los venezolanos. Y además, hoy lo vemos, el día de hoy precisamente, vemos que llegan los primeros vuelos con los venezolanos de primera, que se han podido pagar una visa, que se han podido pagar un viaje en avión, y si son recibidos. Eso no es propio de la tradición del norteamericano, y no le hace nada bien. Entonces, los venezolanos de segunda, de tercera y de cuarta que están transitando por allí, lamentablemente no van a desistir, o van a insistir, no van a desistir en su movilización, porque la situación que impulsó la migración no cambia, sigue igual, y al contrario, se acrecienta. Entonces, podrán cambiar las condiciones de asilo en Estados Unidos, pero no cambian las condiciones que moviliza. Entonces, o hace que los venezolanos se vayan más hacia el sur, o se queden hacia el sur, donde están ya pasando penurias, porque la situación económica en muchos de estos estados, especialmente colombianos, que ya vimos los datos, desde que llega Petro, ha bajado su nivel de vida, el valor de su moneda en un 20%. Evidentemente eso se traduce en malas condiciones de vida y tal. Pero bueno, entonces los venezolanos que tenían y los colombianos que tenían pensado movilizarse, o se quedarán allí o se irán más hacia el sur, donde también está arreciando, o se irán hacia Brasil, que es otra, pero no cambiará nuestra condición migratoria, porque en Venezuela se mantiene esa condición. Entonces, y otra cosa, es decir, fundamental, lo que hace es lanzar a la boca del lobo a nuestros compatriotas movilizando. Alexander, eso que tú estás diciendo es muy importante, y seguro que tú tienes a la mano cuáles son las razones concretas por las que el venezolano dice: me voy del país, me voy.
¿Cuáles son? Concretas. Bueno, el venezolano que va hacia Estados Unidos, porque es que hay tanta, es decir, la migración nuestra tiene muchas características, pero el venezolano que va hacia Estados Unidos nace fundamentalmente, es una migración de remigración que llamamos, es decir, son venezolanos que en su mayoría, más o menos alrededor del por las cuentas que se están haciendo, alrededor del 62 al 65%, son venezolanos que ya se habían ido a otro lugar de migración, Colombia, Ecuador, Perú fundamentalmente y Chile fundamentalmente. El resto viene saliendo de aquí, de Venezuela. No es una migración familiar, es una migración fundamentalmente juvenil, casi de ese 33-34% que sale desde aquí, el 90% era juvenil. ¿Qué quiere decir juvenil? Más o menos hasta los 30 años, y a veces partiendo de 16 hasta los 30 años. Principal motivación cuando tú trabajas con ellos, ¿cuál es la que te dice? No hay esperanza. Esa es la principal razón. Y esa es una razón que tiene un carácter económico, que tiene un carácter político y que tiene un carácter fuertemente generacional. Es decir, no ven futuro en el país interesante. Ayer mismo todo este fin de semana estuvimos trabajando en Caraballeda con gente de La Guaira, Catialamar, Los Caracas, Caroao, muchachos jóvenes, fundamentalmente jóvenes. Ayer estuvimos trabajando con gente de los Altos Mirandinos hasta tarde en la noche, en distintos grupos focales. Y es interesante porque te dicen ellos, yo quisiera tener esperanza, tener una mirada positiva hacia el país. Su disposición es hacia quedarse en el país, pero lamentablemente no ven las condiciones fundamentalmente porque pareciera que no se dibuja en algo que hacer para construir el camino. Es decir, si yo tú pudieses traducir lo que te dice: la situación está dura, está dramática, está fuerte, es interesante porque estamos volviendo a ver testimonios que a partir del 2019 parecía que estaba, finales del 2019, más bien principio del 2020, parecía que se había detenido sobre la alimentación, ya estamos volviendo a verlo. Lo que nos dice que hay un retroceso fuerte, especialmente en el área de la alimentación. Dice, mire, si yo tuviese que comer aquí arroz con mayonesa o espagueti solamente con salsa de tomate, pero supiese que qué es lo que tenemos que hacer para salir con esto, yo lo hago. Pero no vemos que esa lucha que yo vaya a hacer tiene algún significado. Entonces, el asunto no es la no disposición a la lucha, sino que no ven que haya una lucha planteada, que haya un esfuerzo y un camino planteado para ese esfuerzo que se traduzca en un camino por hacer, tenga o no consecuencias positivas, sino que no está pensado. Entonces, la principal razón es más que política, más que económica, es existencial, que arropa a las otras condiciones, Entonces, es una condición
que supera la propia situacionalidad, la propia situacionalidad. Entonces, lo que nos coloca lamentablemente en una encrucijada de carácter vital. ¿Por qué? Porque más allá de las perspectivas del momento, más allá de las perspectivas económicas, el muchacho está viendo con una mirada de largo aliento, y no se está encontrando con nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos estar viendo un reingreso en el país, un retorno al país, fundamentalmente de personas adultas que se habían ido, personas adultas que vienen, evidentemente, porque bueno, cansadas, en el esfuerzo, no hay ya perspectivas económicas dentro de esos países porque están viviendo una fuerte crisis. Ecuador cada día se hunde mucho más, lamentablemente en una crisis social, se estancó la economía. Perú, prácticamente en la misma situación que Ecuador. Entonces, claro, esta gente Chile viene. Chile y Argentina. Lamentablemente es eso. Pues entonces, como te decía, el carácter del retorno, del migrante que retorna, la característica es del padre de familia ya adulto de 40 años en adelante, pero el joven no, el joven se está quedando, está probando una segunda, una tercera opción, y la última opción, lamentablemente, es la venezolana. Ahora, Alexander, ¿cómo ocurre los que deciden migrar de familias también muy empobrecidas, se llevan lo poco que tienen? O sea, dejan a las familias todavía más arruinadas porque nadie se va sin dinero. Venden la moto, venden la bicicleta, venden la cama, no sé. Pero pretender que hay una migración sin dinero es también ser muy iluso, ¿no? Bueno, hacia Estados Unidos sí. Todavía más trasquilado, ¿no? Sí. Sí, digamos, la familia que va migrando, eso es interesante, las decisiones para la migración los últimos 3 años son decisiones familiares, decisiones que se toman entre todos, ¿no? No podemos irnos todos, anda, te vas tú, uno, dos, el papá o el hermano mayor varón, y bueno, y la familia hace todo el esfuerzo. La mayoría de las veces no tiene nada que vender, Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, se prepara precisamente para pasar unos meses mientras el migrante se establece, de vérselas duro, de verlas verdes y las maduras, pues antes de poder comerse los frutos de eso, pero eso puede ser muy largo. Nos decía ayer una muchacha que, bueno, mira, estuvimos 3 meses comiendo arroz, o unas veces con mayonesa, otras veces con pasta, con, ¿cómo se dice? Con esta cosa roja, pues, con salsa de tomate. Con salsa de tomate, mientras él conseguía, bueno, consiguió algo, tuvimos 15 días comiendo algo con lo que nos mandó, ya volvió a caer otra vez en el desempleo. Entonces, bueno, mi mamá entonces tuvo que salir, prácticamente diciéndonos que entrara la prostitución, ese tipo de cosas, prostitución, eso, momentánea, mientras el papá podía conseguir, pero imagínate tú lo que eso puede estar significando. Entonces, en ese estamos, y hay lamentablemente la disposición a la migración
no se detiene, especialmente en el mundo juvenil, no se detiene, hay una mirada. ¿Por qué? Bueno, porque es que no solamente se trata de dinero, sino se trata de la urgencia propia del joven que está viendo que pierde oportunidades. Entonces, evidentemente, cuando tú le dices a un joven, bueno, dentro de 10, 12 años podemos a lo mejor tener los niveles que teníamos nosotros hace 20 años atrás. Eso, y el mundo andará dentro de 10, 12 años, 50 años adelante de como nosotros andábamos 20 años atrás. Entonces, ¿qué perspectiva puede tener un muchacho para quedarse de esa manera? Entonces, evidentemente, eso nos lanza al tercer punto que tú preguntabas, porque la perspectiva para quedarse aquí, es decir, el horizonte que ancla a un muchacho aquí, tiene que ser perspectivas de largo aliento, más allá de la materialidad, más allá de la circunstancialidad. Lamentablemente, es decir, tú no le puedes ofrecer al muchacho que se quede hoy con motivaciones de carácter material. No puedes. Por si eres honesto, no puedes, porque sabes que no se lo vas a dar. Pero lo interesante es que el muchacho, si tú lo colocas en una perspectiva de largo aliento, con un horizonte motivacional más allá de razones materiales y de razones generacionales, sino hacia un futuro o hacia un futuro en el que él sea el protagonista. Y eso es interesante. El sentido del protagonismo, dónde colocar el protagonismo en este momento, quizás puedas ponerlo y quizás puedas hacer que el muchacho se lance en eso. Pero hacia allí es donde hacia donde están apuntando. Es decir, te dice, yo me quedo aquí, ya sé que no me vas a dar nada, pero ¿qué ideal es el que estás planteando? Eso, ese es interesante. El ideal. No estamos, lamentablemente, en capacidad de plantearle al muchacho una recompensa material. Pero sí, a lo mejor, estamos en capacidad de plantearle al muchacho que cabalgue en un proyecto ideal, en el que valga la pena las limitaciones que tendrá y que tendremos por 30 años. Y si somos honestos con el país, porque decirle otra cosa es mentir, y eso nos ancla de hecho, perdón. El descalabro de la política tiene que ver con la mentira, o sí. Sea, con el fraude propositivo. Porque nadie está hablando claro, pero la gente dice, es que eso que tú me dices, yo no lo veo por ningún lado, no es instrumentable. Y yo creo que ese es un gran mensaje a la política. O sea, la política, si quiere contener la disolución de la cual ellos son responsables y principales protagonistas, ellos tienen que empezar a restaurar el magisterio de la verdad, a hablar con la verdad y a proponer rutas viables y realistas, y no a mentir. Creo que el país que se dejaba engañar ya no existe. Este es un país, digamos, pasado por el sedazo del sufrimiento, de la disolución, incluso de las fracturas del sufrimiento en cualquiera de sus connotaciones, y es otro el discurso a un país tan sufrido como el que nosotros tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Alexander. Gracias a ti y a tu gente. Me quedó absolutamente claro. Gracias
que estuviste en la playa todo el fin de semana. Eso solo con eso yo me quedo. No, no. Ojalá pasé por la playa. Gracias, Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares. Su Twitter, arroba Campos Alexand. Gracias a Jaime Estar en la dirección general de la estación. A Cercaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano. En la producción, Julio Pinto en los controles y Genesis Rodríguez en la producción de contenido. Nos vemos el próximo miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.